Familias de artesanos locales se han beneficiado con las exportaciones de productos de talabartería, textiles y artesanía wixárika a España. El país europeo ha pedido ya más de esta mercancía, lo que ha generado una buena derrama económica. Ya vamos por el quinto envío. La siguiente semana, en 15 días más, se va ya el quinto envío, principalmente con artesanías wixáricas, talabartería, textiles. Es lo que hemos estado mandando. Hasta el momento se han beneficiado 7 familias artesanas en estas ramas artesanales. Ya hablando de un quinto envío, quiere decir que la gente allá le ha funcionado también la artesanía zacatecana. Ahorita vamos por el orden de 70 mil pesos en estos 5 envíos. La subsecretaria de Desarrollo Artesanal, Roselvira Campos Álvarez, adelantó que para finales del 2019 se busca expandir este proyecto a otros países europeos. No, al contrario, ahorita es expandernos, ¿no? Ahorita tenemos trato con esta persona. Sin embargo, bueno, para este año viene el acercamiento con otro tipo de establecimientos, con más establecimientos de allá. Italia, este año queremos participar, está programado dentro de la planeación en la feria, al asistir a la Feria de Artesanías, que es en Italia a finales de diciembre. Es una feria muy importante a nivel internacional, yo creo que la más importante, y este año está planeado poder asistir para buscar esos nuevos mercados en Italia, sobre todo con cuestiones de lapidaria y de plata principalmente, bueno, el huichol. Recordó que la subsecretaría únicamente realiza el enlace con otros países, pero que son los artesanos quienes reciben el pago directo por los productos vendidos, en este caso, en la Galería de Arte ubicada en Madrid, España. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.